Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Acaba de salir el mejor modo de Pixel Gun para mí, el que más me gusta de todos, el que más ilusión me entra cuando lo veo. Así que vamos a jugarlo. Se trata de. Atentos. Vale, tranquilos, aquí no es, me he equivocado, ¿vale? De botón. Está aquí. Vale. Se trata de carrera armamentística. Joder, qué bueno soy. Soy tan bueno que me equivoco hasta de los sitios donde están las cosas, tío. Vale, chicos, carrera armamentística en el aserradero. O sea, juego de armas. Dios, es que no dejo de emocionarme en este modo de juego, macho. Es decir, es que es mi favorito. Y que igual me enfado, porque imaginaos que ahora entramos y las armas son todas una mierda, pinchan un palo. Que puede ser, ¿eh? O sea, hombre. O puede ser que hayan 10 buenísimas. Y dos que son una mierda y te ralentizan el juego y son. Es muy aburrido. O va muy lento el juego porque son armas muy malas. Puede ser y me puedo enfadar. Pero me da igual, tío. Me gusta el modo de juego. ¡Atentos! Vale. Empezamos con un arma bastante OP. Madre mía, qué guapa está esta arma, tío. Vale, ya sabéis, chicos, que son dos kills, ¿eh? Son dos kills por cada. Perfecto, soy el mejor disparador del mundo. Eso no, todo el mundo lo tiene bastante claro. Vale, son dos kills, ¿vale? Tengo que hacer. ¡Hostia! Esta arma está guapa, chicos. Perfecto, lo matamos. Y ahora matamos también al siguiente, 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 siguiente. Venga, venga, venga. Venga. ¡Toma ahí, macho! De momento estoy teniendo. Oye, una cosa. Las armas están siendo buenas, chicos. Confirmamos, ¿vale? O sea. Yo soy consciente, ¿vale? Esta vez sí. Esta vez están siendo bastante buenas, ¿eh? Esta vez estoy notando que el mapa es muy bueno. De momento no tengo ninguna queja en Pixel Gun. O sea, hoy no nos metemos con Pixel Gun, chicos. O sea, hoy lo siento, pero hoy no va a ser posible. Creo yo de momento, ¿eh? Es decir, las armas son muy chulas, muy acertadas para este modo de juego. El aserradero mola. Aunque me estén matando, eso no importa. O sea, la gente piensa que yo me enfado si me matan. Sí, claro, tú flipas. Si me da igual incluso ganar o perder. Me enfado si las cosas están mal hechas. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? O sea, o si hay injusticias, o si hay inútiles, eso sí, pero no me enfado si pierdo, macho. A no ser que sea muy justito, en plan que estoy ahí todo flipado y está ocurriendo algo. O esta mierda de la mierda de aserradero este, que no me dejan disparar bien recto, porque está la mierda puesta esta de las. De esto, de la mierda esta, ¿cómo se llama? De las cuchillas. Ahí puedo que me enfade, si hay gilipolleces me enfado, o sea. Pero no, no me enfado, chicos, tranquilos. ¡Pum! A tu casa. Oye, chicos, ¿esta arma mata la primera, tío? O sea, pregunto. ¡Hostia! Tenemos la guadaña esta ancestral. Está bastante chula, ¿eh? Es melee, ¿no, chicos? A ver. Sí, por supuesto. Es melee, pero no es un arma melee, ¿no? O sea, me explico. Es melee, pero ¿de qué categoría es, chicos? Es que no me acuerdo. Yo no me acuerdo de muchas cosas. Si os pensáis que me acuerdo yo. Vale, matamos a este. Perfecto. Vale. He matado a dos y ninguna muerte ha sido mía. Joder, tío. No seré yo el mejor. ¡Hostia, la muñeca! No, también está la muñeca, tío. No seré yo, chicos, el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Míralo, aún me mata el tonto del culo otra vez con la muñeca, tío, de verdad, ¿eh? Y encima hay alguien que ya está ganando, tío. Mira, esta arma sí que me gusta a mí. Esta arma a mí sí que me gusta, chicos. Esta sí que me. Bueno, si fuera un poquito más rápida me gustaría más, pero sí. Esta está chula, chicos. Esta me mola. Joder, macho. Qué lento va. Esto la han trucado, ¿eh? De verdad va tan lento en la vida real. La han trucado, ¿no? Es decir, para este modo de juego, ¿no? Porque no me lo creo yo. Bueno, de momento estoy alucinando. De lo bueno que es este modo de juego, chicos. Ahora sí que mola. Vale, sigue diciendo lento porque las armas son lentas. Pero al menos ahora tenemos algo. Algo, tenemos. Joder, tío. Tenemos algo. Me enfado porque no doy a nadie. Y porque también es cierto que es muy ortopédico todo. Pero bueno, no pasa nada. Mira, ya se han matado todos y ahora yo pierdo. Y ahora me mata ese tío de un toque porque tiene un francotirador y yo no. Son cosas que, bueno, pues como siempre. La primera partida, una puta vergüenza. O sea, sin más. Vale, a ver, matamos a este. Cambiamos ahora sí de arma. Perfecto, muy bien. Ahora matamos con esto. Bueno, ahora se esconde a través de la mierda esa. Perfecto. Muy bien, compañero. Vale, matamos a este. Bien. Tenemos la muñeca, que es lo peor que he visto en mi vida. Pero bueno, que por lo menos. Bueno, aunque mata bastante, ¿eh? Todo hay que decirlo. O sea, matar mata. Pero claro, ¿a qué precio? O sea. Atentos. Matamos a este, perfecto. Nos dan el francotirador, que por cierto está guapísimo. O sea, este francotirador sí mola un huevo. Vale, lo que me está gustando del mapa es que todo el mundo viene aquí al centro, chicos. Vale, matamos a esta. Con un disparo en la cabeza. Y. ¡Pum! Vale, ¿este francotirador mata a la primera? Sí. Si trae en la cabeza, mata a la primera. Vale, de momento, chicos, vamos bien, pero no voy a ganar, evidentemente. Va la última persona con la última arma ya. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, ya es imposible que ganemos. Pero bueno, hemos jugado bien.
¿Qué es lo que me gusta a mí? Me gusta, tío. Y además las armas son buenas, son bonitas, son chulas, son buenas armas. Pues no me quejo, me mola. Pero la última persona me ha ganado por un punto, o sea, por una kill. Yo ya iba por la última muerte, pero es que me he quedado atascado en la mierda de máquina esa de melee, chicos. ¿Cómo se llama? La motosierra, que me encanta. Es una de mis armas favoritas de aspecto, quiero decir, por supuesto. Y me encanta, pero, tío, no. Pero no, o sea, me gusta, pero en este modo de juego va muy lenta, pero bueno, está bien. Pues me ha sorprendido, tío, me ha sorprendido. Han puesto las armas del evento nuevo, ¿no, chicos? De cajas, ¿no? Y también del otro evento, ¿no? Que han sacado, ¿no? Sí. Bueno, pues está guay, me mola. Pero bueno, las intentaré conseguir. Mira, me gustaría conseguir la motosierra, tío, en mi cuenta pequeña, o en la normal. En la grande no, en la grande ya las tengo todas. O sea, en la cuenta chetada, chicos, ya tengo todo. Perfecto. Él me mata a mí y yo a él no. Porque él me da la cabeza dos tiros y yo a él no. Pues muy bien, la verdad, está bastante acertado. No sé qué me quejo, si es así. Perfecto. La escopeta está muy OP, chicos. Va a haber que relajarlo un poquito. Joder, tío. Ya empezamos con la que no voy a matar a nadie con nada, tío. Ya empezamos, chicos. Vale, vamos bien. Vale. Si tengo ese por ahí, me mata, eso es así. Vale, yo no le he quitado nada de vida porque ha sido de... Joder, tío, por la espalda, tío, no. Joder, con la misma mierda de arma, tío. Esto es lo que no me gusta, chicos. Que yo voy en desventaja casi siempre. No porque juegue mal, que también. Sino porque pues, me vienen por la espalda, no los consigo matar, me quitan las kills. No apunto bien. Pues son muchas cosas, chicos. Pero bueno. Matamos a ese. Y nada, y me mata otra vez. No voy a ganar otra partida. No voy a ganar la partida. A mí me gustaría ganar una partida. Soy sincero. Pero sé que no puedo. Y punto. Tampoco pasa nada. Ya me ha vuelto a quitar la kill. Alguien me ha quitado la kill otra vez. ¿Veis? O sea, si me quitan las kills no puedo ganar. Si estoy matando a un tío hacia arriba, ¿vale? Y me quitan las kills, yo ahí ya no gano. Eso es así. Y si se empieza a meter gente de los clans, tampoco. O sea, eso es más claro que el agua. Vale, a ver. Nada. Ahora de repente ya hay una gente. Vale, matamos a este, perfecto. Lo hemos matado y... ¡pum! Matamos a ese. ¿Y nos aparecerá alguien? Sí, lo matamos, perfecto. Vale, tenemos la guadaña. Voy en tercera posición. No está bien, ¿vale, chicos? No voy a mentir. Tercera posición es una mierda. ¿Habrá un chico aquí escondido? Sí, matamos a este. Y matamos a este, por Dios. Mátalo. Vale, tenemos ahora la motosierra, que es lo más tocho que hay en aspecto. Me gusta un montón, pero es muy lenta, chicos. Es una arma muy lenta, que para ganar debemos pillar por sorpresa a la persona que... Nah, que ni de coña, vamos, que no. O sea, que esto, no, esto va súper lento. Esto es un arma que va muy lenta. Tú atacas y vas lento, chicos. Mira, pum, pum, pum. A la media hora. Pum. ¿Veis? O sea, ni de coña. Y si encima tienen esta arma del otro, ni de coña. Mira cómo es más tocha la guadaña. ¿Veis cómo la guadaña sí que es más tocha, chicos? En plan, que ataca muchísimo más rápido que la otra, pero mucho más, ¿eh? A ese. Y casi matamos a este y todo, ¿eh? O sea, no lo hemos matado de puro milagro. Vale, cargamos. Fío, por Dios. Vale, matamos a ese, perfecto, cambiamos de arma. Ahora sí que sí, ahora tenemos esta. Que bueno, que puede ser buena. Si le das a la peña en toda la cabeza. Vale, matamos a este. Y matamos a este, perfecto, tenemos dos kills. Esto me gusta, ahora tenemos el francotirador, chicos. ¿El francotirador se me da bien? No. Se me da muy mal, lo que pasa es que tengo los gatillos en el mando. Y eso se me da a mí mejor. Pero claro, si apunto y consigo darle a la peña, claro, por supuesto. Vale, matamos a ese. Estoy un poquito más callado, chicos, porque estoy concentrado, ¿eh? No os penséis que es por... Joder, tío. Joder, macho, con la arena esa de mierda, macho. Que te ponen la ceguera y todo, tío. Que se quedan tan anchos, ¿eh? La gente que ha hecho el juego, ¿eh? Bueno, matamos a este, ya tenemos la kill. Ahora esto. Vale, esta arma me gusta mucho, pero... Si no le das a la peña en la cabeza, no la matas, ¿eh? Vale, lo matamos a este, perfecto. Oye, pues vamos bastante bien, ¿eh? O sea, yo creo que vamos muy bien. Vamos en segunda posición... Que no estamos ganando, pero... Algo es algo, tío. Vale. Hostia, no, tío. Estar más de las mierdas, tío. Ay, Dios mío. Joder, macho. O sea, es que no sé lo que hacer con esta arma, tío. Se me da... Y encima tarda 80... ¡Dios! Lo que tarda en cargar. Hostias. Chicos, ahora fuera de coñas.
Estáis viendo que tarda 50 años en cargar. Es decir, que sí, que puede ser muy buena, pero tío, tarda 50 años en cargar, ¿eh? O sea, vale, ahora sí que tenemos la última arma, que sería esta. Pero claro, aquí viene la gracia. El tipo que va ganando también va con esta, creo. Vale, hemos terminado la partida, pero yo no he ganado, ¿eh? O sea, hemos quedado o empate, sí, hemos quedado empate, solo que él tenía más puntos. Bueno, pero me lo he pasado bien. Está guay esta carrera armamentística, se la han currado. Armas buenas, todas perfectas, el mapa está muy bien y es más o menos rápido y está bien, ya está. O sea, han hecho un modo de juego, o sea, han hecho un carrera armamentística súper chulo. Aprovechad, chicos, que esto no se repite, ¿eh? Que seguramente el siguiente carrera armamentística es el Rey de la Colina. Por Dios, no. Que puede ser, ¿eh? O sea, o en algún sitio donde no valga para nada, tío. Ay, Dios mío. Pero bueno, está muy guay. Se la han currado. Han sacado cositas nuevas, como por ejemplo esto. Esa arma ya la he subido a mi canal. Antes de que aparezca. Se la subí como hace una semana. O dos días, tío. O sea, increíble. Un momento, ya está. Entonces, la he subido, chicos, y ahora va y aparece aquí. Ya decía yo que no existía el arma. Claro, es que no existía porque todavía no había llegado el Festival de la Primavera. Era cuando llegara la primavera. En la skin no la tengo, por cierto. Solo tengo el arma en la otra cuenta. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!